Diplomado en Razonamiento Crítico Multidisciplinar Filosofía para Niños Módulo 6 Este diplomado fue realizado por la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Educación de la División a Distancia de la Universidad Santo Tomás. Presentaremos a continuación los siguientes aspectos. Propósito, competencia, actividades, evaluación. Propósito. En este módulo se concluye la aproximación a la metodología de la comunidad de indagación mediante la propuesta de un proyecto interdisciplinar, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: planteamiento del proyecto, que es la integración de saberes y cómo se puede tratar desde el pensamiento creativo, indicación de problemáticas y saberes previos y, finalmente, el diseño del plan de trabajo con una comunidad de indagación desde una perspectiva interdisciplinar. Competencia. Diseñar comunidades de indagación como estrategia dialógica para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso en contextos escolares. Actividades. Tenemos dos actividades. Tópico generativo. El tópico generativo es una metodología que presenta un desafío cognitivo para los alumnos que tendrán que resolver a través de la reflexión. Y el segundo es un diseño de proyecto interdisciplinar mediante comunidad de indagación. Se tiene que participar en el taller de creación de una comunidad de indagación a partir de los aprendizajes alcanzados en los módulos anteriores. Evaluación. Respecto de la evaluación es importante tener en cuenta lo siguiente. La evaluación es un proceso. Las actividades están pensadas para el desarrollo del conocimiento y este se puede constatar mediante la evaluación. Rúbrica de evaluación: Se ha realizado una rúbrica de evaluación para cada actividad. Porcentaje de evaluación: Las actividades tienen un peso de 10% del total de la evaluación. A continuación, algunas palabras de los creadores del programa Filosofía para Niños, Matthew Lipman y Anne Sharp. Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los niños para que piensen por sí mismos.